Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui des del Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona perquè viento en popa a toda teta. S'ha presentat la tercera edició del Festival Teta, aquest festival feminista LGTBIQ+, i ens acompanya la Montse García Biosca, que és la cap de la secció d'igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, per explicar-nos una mica tots els detalls de com anirà el festival. El festival que serà els dies 31 de maig i 1 de juny al Camp de Mar amb un cartell complet. Completísimo. Este año es festival feminista porque tenemos Pride. Es Britat. El 15. Entonces hemos dejado todo el homenaje y la reivindicación del colectivo para el día 15. ¿vale? Y nos centramos en este festival TETA feminista. Plural, por supuesto, pero feminista. Doncs ja sabeu, aquí l'apunt, no? que Tarragona tindrà per primera vegada el Pride, que se celebrarà el 15 de juny. I ara, si ens centrem amb el TETA, festival feminista ple de dones que cantaran, ballaran i ens faran un show increïble. pues sí, la verdad és es que sí. I este any la, la novedad quizás sea que empezamos un preteta con un debate serio, con tres mujeres eh, pues, con muchísima experiencia y formación, como son Es el día 23 en el Palau de Congresos. Eh, la inscripción es mediante formulario, entradas limitadas, es gratuito, por supuesto, pero sí que hay que inscribirse previamente porque todo el aforo es limitado. ¿vale? Y contaremos con la presencia de Nerea Barriola. politóloga, activista feminista y escritora, Carla Val, abogada penalista, criminóloga y escritora, y Cristina Fallarás, periodista, activista feminista y escritora. Aquí estableceremos un debate donde hablaremos diferentes temas relacionados con las mujeres, con la discriminación y con las violencias. Un predeta no, que es fa separat de lo que es el festival per també donar-li aquesta connotació de no és que el festival com a tal no sigui seriós, però que es parlaran temes més enfocats a la reflexió. Exacte, exacte. El festival es, también es para pasarlo bien, pero es reivindicativo, reivindicativo de la presencia de la mujer en la cultura y pues eso con nuestras las letras de las canciones o de los poemas, lo que se vaya, lo que surja allí, es también reivindicativo, ¿vale? Pero la parte seria que pensamos, que todo esto hay que también ha de tener su parte reflexiva, y sobre todo cuando se trabaja en temas de violencia tan duros y tan tremendos, ¿no? Pues tiene que ser en un foro diferenciado, ¿no? Ana toca diferentes aspectos, como será al día 30 de mayo de junio, al de Mar, que allà sí que será al Festival Propia Mendit, Amkunsers, como por ejemplo la María José Yergo, que es la CAP de Cartel y que es... És... Una para muchísima gente, una bebé espectacular. Pues sí, la verdad este año tenemos el placer de contar con esta mujerona que la vimos en los premios Goya y menuda canción la cantó con otras compañeras, pero yo creo que fue estupendo. Eh, ella estará acompañada, ella será es la cabeza de cartel, pero estará acompañada el sábado por la tarde, por la tarde, de María Ford que es una cantante jovencísima tarragonina. Que ha colaborado recientemente con el Ayuntamiento en el programa Temps Percuras. Nos ha hecho un, un jingle para promocionar el programa y la escucharéis porque tiene una voz deliciosa. Luego el grupo Que Te Calles, que también es una banda, un grupo de Barcelona muy interesante. Chica Sobresalto, que la conoce todo el mundo, es de Operación Triunfo. El grupo Mucha y Paper, que también es un grupo muy interesante. Yo cuando lo, lo vi por primera vez me quedé sorprendida de, del arte y de la manera. De, de reivindicar eh, de este grupo y luego pues María José Hierro para finalizar para postre pero o sea, el viernes por la tarde también contaremos con otros perfiles contaremos con el grupo P eh, patas arriba que es un grupo de teatro en el que intentarán que la gente que esté allí participe en la misma obra que nos van a mostrar y bueno y también denunciando y reivindicando cosas eh, la monologuista Asari Vivang actriz, escritora y humorista, nos hará un monólogo, es un, anti, eh, un monólogo antirracista y ella es ecuatro, ecuatroguineana. Nunca me sale. Y luego eh, Lua Mosquetera, una poetisa y escritora estupenda que nos eh, recitará poemas a ritmo de música, que la verdad es que es espectacular. Y terminaremos con la DJ Luna Roja que nos pinchará canciones de mujeres y bueno pues ya terminaremos de disfrutar de la noche con ese ritmo. Recordar que la barra solidaria y el arroz del chef Pe Moreno del restaurante del Iranto, todo lo que se recaude va para la asociación el Club de Fútbol Tarraco, un club de, de campo claro y estará dedicado a los clubes de fútbol femeninos. Ese dinero se invertirá en el club femenino que tiene varios. Tercera edició del Festival Teta, estem ja consolidant-lo? Jo espero que sí, és la tercera, no sabíem que anàvem a arribar fins aquí. És la tercera i amb ganes que l'any que ve sigui la quarta, evidentment. Claro, el año pasado tuvimos nombres muy importantes como Mala Rodríguez, Samantha Hudson... ¿Va a venir mucha gente? Espere, al menos mes ¿No cada vez más ¿no? Esperemos que sí. Este año ponemos a la venta las entradas en el viernes 19. Además, este año hemos puesto precios especiales. Es 15 euros la, venta, la, la entrada normal. Y luego hay descuentos. Familia numerosa, monoparental, personas con discapacidad... Y grupos a partir de 5, que serán 10 euros. Y luego hay descuentos para el programa de Apropa Cultura, de colectivos vulnerables, que tiene reservado un porcentaje de, de espacios, de, de asientos para este grupo. Aquest festival que serà al Camp de Mar, tant als jardins com a dins de l'auditori dels els concerts, només per aclarir aquesta entrada de 15 euros o 10 euros en el cas del preu reduït, a què ens permet accedir? A los, el resto, a ver, nos permite acceder a los conciertos del sábado por la tarde, ¿vale? El resto es todo totalmente gratuito. El viernes por la tarde no hay que sacar ninguna entrada, solamente es para los conciertos del auditorio. Uh -huh. I el pretet, el que comentava abans, el formulari aquest, perquè tot i que és gratuït, sí que les inscripcions són limitades. Doncs res, jo crec que ho podem tancar aquí. Ens, bueno, la Montse García Bios, que segur que us espera, i jo també seré per allà, el 31 de maig i l'1 de juny al Festival Teta, al Camp de Mart de Tarragona. Abans, el Preteta, el dia 23 de maig, al Palau de Congrés. És una jornada més de reflexió. Un festival teta que arriba a la seva tercera edició, festival feminista amb un munt de dones que ensenyaran tot el seu talent. Moltíssimes gràcies a la Montse García Biosca, la cap de secció d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona. Ens veiem al teta, no? Ens vemos en el teta i en el preteta. I y... viento en ton popa toda teta. Això. Ens veiem a la propera furgó. Adéu.